iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. Buenos días, Padre. Celebramos esta Eucaristía por las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros. Encomendamos la salud de nuestros enfermitos, de manera especial, la salud de los padres Atanasio Hernández y Humberto Ríos. Encomendamos también las necesidades de todas las personas que nos sintonizan por estos medios de la Internet y por el personal médico y sanitario. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Con humildad y sencillez de corazón, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo misericordioso tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad, tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Ten piedad, tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo muriera por nosotros en el patíbulo de la cruz, para librarnos del poder del enemigo, concede a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí?
comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor, miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que me afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta que me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a los pobres, no desprecia a los cautivos. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Salve, Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y le propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otros: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. En estos días la liturgia nos viene presentando en la primera lectura lo que se conocen los cánticos del siervo, del profeta Isaías, el siervo de Yahvé. Y es muy importante lo que yo les comento. En el Antiguo Testamento siempre se habla del aquel que tiene una relación con Dios, un servicio, ya vemos hoy en día se habla de un ministerio, siempre se habla del siervo, no del esclavo. Estos poemas del siervo de Yahvé
presenta a este personaje manteniendo siempre una confianza en Dios, a pesar de todos los vejámenes que le hacen. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. La situación del siervo es aquel personaje que siempre que hace el bien le pagan mal. Sus obras, sus acciones siempre se volvieron ¿qué? Incómodas frente a quienes en la gran mayoría o en la gran mayoría que siempre buscaban o aparecer o figurar. Pero él tenía una conducta totalmente diferente. El bien no hace ruido, mientras que el mal es que es muy ruidoso. Y hoy en día, frente a esta situación del siervo, nos llegamos a preguntar. Y de hecho, por ahí estuve viendo un libro que decía, ¿por qué a los buenos le pasan cosas malas? Y esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy bien, si yo hago el bien, si soy correcto, si soy justo, yo trato de hacer las cosas bien y vea, mire la situación que me encuentro? Mientras que otros que actúan, que obran el mal, entonces supuestamente, entre comillas, les va bien. Quizá en el aspecto externo, en el aspecto material, tendrán abundancia y hasta cierto punto, como diríamos en esto, que tienen casa, carro, beca, disfrutan todo, en fin. Pero la felicidad no consiste en eso. La felicidad consiste en estar dispuestos a dos cosas. Primero, oír la voz de Dios y segundo, hacer su voluntad. Son dos cosas fundamentales: oír la voz de Dios y hacer su voluntad. Ser obedientes como lo hizo este siervo. El siervo siempre será obediente, estará dispuesto, estará colaborando y se sentirá feliz a pesar de las dificultades. Digamos, la actitud de quienes se deben colocar o se colocan frente a Dios en esa actitud de siervos. Y esa misma actitud vemos en Jesús. Ahora, el siervo nunca actúa con violencia, nunca. La violencia no se apacigua con más violencia. A Jesús, el hombre pacífico por excelencia, lo mataron en la cruz. Y aquí podríamos decir en el relato que nos presenta el Evangelio, Judas hizo el negociazo del año. Nosotros quizá de pronto decimos lo entregó por unas simples 30 monedas. No eran simples 30 monedas. Una moneda de plata equivaldría más o menos a unos 200 denarios. Y un denario equivalía a un salario mínimo. Hagan de cuenta, hagan multiplicaciones. Hablando un poquito en lenguaje actual, lo entregó por unos millones de dólares. Hablando eso, fue el precio de la ambición por la cual se dejó vencer este personaje llamado Judas. No, la ambición rompe ¿qué? El saco. Desde ese entonces, siempre la cabeza, digámoslo así figurativamente, de quien obra el bien, siempre será colocada a subasta. Se han robado la conciencia. Se soborna en favor del dinero. Aquí el dinero sobrepasó todas las fronteras de la ambición del ser humano. Y este Jesús no devolvió con ninguna violencia. Quizá nosotros, alguien decía,
que los colombianos tenemos como una especie de ADN violento. Siempre reaccionamos con agresividad, siempre reaccionamos de una manera violenta. El Señor nos dice, nos da ese ejemplo de que el cristiano tiene que ser un hombre pacífico por excelencia. Quizá la misma situación que nosotros vemos de todos esos fenómenos que vemos de corrupción, que vemos de soborno, que vemos, en fin, de polarización en la que nos encontramos, puede exasperar nuestro espíritu. Pero el Señor nos dice, como cristianos, como siervos suyos, como bautizados, no podemos ejercer la violencia ni en la casa, ni con la esposa, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con... Tenemos que ser promulgadores, y no sé si exista la palabra en español, pronunciadores de palabras de paz y de consuelo. Que así sea. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas, dos racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo que celebramos en este sacramento fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa, resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente en el cielo. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna, 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 en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de un mismo Padre, dirijámosle nuestra oración como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Hermanos, este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Quienes tengan objetos religiosos para bendecir, levántenlos, por favor. Padre bueno, gracias te damos por todos los beneficios que nos concedes. Te pedimos que derrames tu santa bendición sobre estos objetos de nuestra devoción popular, ya es que llevándolos con amor, cariño y respeto, y haciendo realidad en nuestras vidas el mandamiento del amor, participemos de tu reino en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un feliz día para todos. Gracias, Padre. La mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor, le rinde el honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer